¿Qué haces? Hola amigos, buenos días. Aquí son las 7 de la mañana. Tengo despierta como desde las 6:30 más o menos, porque la pequeñita estaba quejando, le di de comer, le saqué el aire, pero se estaba quejando como que aún tenía gas y también por el pañal, así que ya se lo vine a cambiar. Ya está limpiecita la pequeña y comiendo. Tengo mis ojos bien rojos, de hecho, tengo mis ojos algo rojos de esta parte de que eso me pasa cuando no duermo muy bien. Pero sí, ay, aquí estoy con mi pequeñita preciosa. Y esto nada más que se le salga el aire. Por cierto, esta es la segunda blusa que me cambió. Ayer me bañé y no sé qué me agaché a juntar y se me comenzó a regar la leche. Así que me tuve que cambiar y ahora traigo esta. Y de igual manera ya la traigo un poquito mojada de estas partes, porque se me riega la leche. A mí no se me hacen así como que unas boobies enormes. No sé por qué, pero me sale bastante leche, amigos. O sea, mis pechos siguen un poquito más grandes de lo normal. Pero sí me sale bastante leche. O sea, no crean que me pongo así. No, pero me sale demasiada leche. Me agacho y se me riega. O mientras está comiendo la bebé, la otra se me está regando y así. Pues miren, aquí tengo a la pequeñita preciosa. Ya no se quiere dormir. Dice, yo no me quiero dormir. Dice, yo nací temprano. Y temprano voy a estar despierta. La voy a tener aquí un ratito en mi pecho hasta que eructe y la voy a sentar ahí en su cunita móvil. Me voy a poner a editar. Pero les digo, me gusta estarla cargando, disfrutándola aquí. Pero también, bueno, también por su cabecita. No puedo dejarla todo el tiempo acostada. Pero tampoco puedo tenerla todo el tiempo en mis brazos. Así que trato de hacer un balance. ¿Qué pasó, pequeñita? ¿Qué pasó, mi rojita preciosa? La cosita roja. Es un jitomate usted, mami. ¿Sí? ¿Él es un jitomate? Él es un viejito jitomate. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó, preciosita? ¿Qué pasó? Por cierto, ya se le está queriendo caer. Ay, tengo aquí algo. Ya se le está queriendo caer su ombligo. Se lo revisé ahorita y tiene así como que un poquito de sangre y está más despegado que antes. Entonces, ahorita Sergio se acaba de ir. Le estaba yo diciendo que a lo mejor hoy o mañana ya se le cae. Y amigos, me veo fatal con estas ojeras y también ya me veo más delgada. Bueno, no es que ya estaba muy hinchada últimamente en el embarazo, ya estaba bien hinchada de mi cara. Y ahorita pues ya se me deshinchó y pues. Es el efecto de amamantar. Ya estoy enflacando en lo que me falta todavía. Bueno, es que así estaba antes de estar embarazada, sino que ya me acostumbré a verme más gordita. Ahora me veo como que un poquito rara, más delgada de aquí. Y bueno, esta mujer ya se puso a comer la del otro lado. Ahí se alcanza a ver poquitito. ¿Qué está comiendo? Es una tragoncita. Me da risa porque está bien flaquita. Pero ya tiene su panza bien gordita, parece sapito, en buena manera, pues. Y me doy cuenta que, como les estoy editando otros vlogs anteriores, la veo más chiquita. Y eso que, o sea, yo la veo a diario y aún así me doy cuenta que está creciendo súper rápido. Me crecen tan rápido, amigos. Por eso la disfruto a más no poder, a más no poder. Aunque dicen que no la cargue mucho, yo la cargo mucho. Pero bueno, los dejo. Ahorita voy a terminar de darle de comer. Le voy a sacar el aire y la voy a tener conmigo. Estoy aquí meciendo a la pequeñita con el pie. Ya se quedó dormida. Le venció el sueño. Mientras de este lado les ando aquí editando un vlog.
el vlog que vieron pasado. Pero pues sí. Con el pie estoy aquí moviéndola. Pero ya la voy a dejar de mover porque ya se durmió. Ya que se durmió, voy a aprovechar para hacerme algo de almorzar. No sé qué. Tengo ganas de yogur. Yo sigo con los antojos, amigos. Creo que tengo más antojos ahorita que embarazada. No sé qué me voy a hacer desayunar. Y me quiero... me voy a dormir también un rato porque... vean estos ojos. Ya ahorita nada más... ya este vlog que le estoy editando ya casi está listo. Así que vamos a ver. Miren ya. Ya se va curando mi disque fuego. Pero ya trato de no arrancármelo porque sí... luego comienzo, si es que siento cueritos aquí, amigos, y me da la tentación y comienzo a jalármelos hasta que se me viene con todo y piel. O sea, es piel muerta, pero me traigo piel viva y es por eso que se me hizo la otra vez así. No es fuego. Si hubiera sido fuego, dicen que duele. Y no, este no dolía, nada más estaba así como que a la costa. Pero pues sí, los dejo porque tengo una cara, amigos, de sueño, cansancio. Pero no estoy tan, créanme que no estoy tan cansada. Pero sí, yo creo que como la nena se durmió, ahorita voy a comer algo, voy a tomar un jugo nada más y me voy a ir a dormir a ver si puedo porque ya no tengo sueño. Como dormí 5 horas seguidas, para mí es suficiente y ya con eso recargo pila. Pero voy a ver qué hago. Mientras voy a dejar la pila cargando de mi cámara porque no tengo mucha pila. Una semana posparto, una semana y un día y mi cintura volvió. No, no es cierto, amigos, que más quisiera yo que volviera. Traigo una faja, ahora sí ya me cerró, como que ya me deshinché un poco de la panza y ya ya me cerró mejor. Pero sí, siento que sí me ayuda bastante, ¿eh? Como que la presión, no sé, me ayuda a sentirme mejor. Solamente que no me la había puesto, por lo mismo les digo, no me cerraba, pero ahora ya. Así que voy a andar con ella. ¿Qué más me gustaría? Que quedar así, pero tampoco, no creo tanto. Bueno, ya veremos. A ver. Sería feliz yo así. Loquito ese. Buenos días, amigos, les voy a mostrar, este es el noveno o décimo, aquí les voy a escribir el número, qué día posparto es. Así es como va mi abdomen, aún sigo cuadrada de estas partes. Mis estrías han disminuido un poco y les muestro antes de comenzarme a poner la faja. Ahorita me voy a poner la faja y me la voy a dejar como por 2 horas más o menos, porque como aún no estoy aún no estoy acostumbrada a ella, sí me duele. Pero sí, sí me gusta porque me aprieta bien las costillas. Entonces me la voy a poner. De hecho ya me encargué otra y me va a llegar el domingo. Otra mucho más cómoda. Así que aquí les muestro para que vayan viendo ustedes el proceso. No les muestro para que me critiquen, para que me juzguen. Sino para que vean el proceso, para que vean que la panza el primer día no nos va a quedar así. Aunque es un poquito traumante, pero así no nos va a quedar. De igual manera, aún así de esta manera no me va a quedar a mí. Aún falta que la piel se tonifique un poco porque aún está aguadita. Mi cintura vuelva a aparecer y pues sí, ahí. Así se ve de este lado. Aún está un poquito aguadita toda esta zona. Y un poquito inflamado de aquí, así que aún faltan unos días, ya veremos. Ya quiero ver cómo se ve dentro de un mes. Mis pequeñitos están de este lado, miren. A Liam le encanta jugar con las cajas. Él piensa que es un trabajador de UPS. Y la pequeñita por aquí está. ¿Qué pasó, mamá? Miren, aquí tengo ya pijamas limpias. Las lavé aquí en casa. Y me gusta porque así cuando a la hora de exprimirlas se hacen más grandes, entonces le van quedando mejor conforme va creciendo ella. Esta otra y creo que nada más son las únicas que lavé. De este lado colgué otra, ya está seca porque este tubo está caliente, es de la parte de la calefacción, entonces se seca mucho más rápido. Ya me puse la faja, ya me siento mucho, mucho mejor. Y así me la voy a dejar por 2 horas más o menos, o a ver hasta qué hora aguanto. Sergio acaba de llegar, amigos, y me trajo unas compras
del súper. Le encargué. Algo que estoy orgullosa de él es que le encargué cilantro y sí me trajo cilantro. Yo pensé que iba a traer otra cosa como perejil. Está quedando dormida. Nariz. Cuidado, ahora la esposita. La pequeñita nada más se la pasa durmiendo. Y miren sus cachetes. Me acabo de dar cuenta. Miren sus cachetitos. Hermosos. Bien suavecitos. Está aquí durmiendo. De este lado está mi bebesote. Tomando jugo de naranja. Este nada más ve la cámara y piensa que es foto. ¿Y a mí? Amigos, aquí tengo a la pequeñita. Tiene un poquito de fiebre, mi mami. Nada más quiere estar aquí pegadita, mami. La tengo encueradita, completamente encueradita, porque para que eso le baje la fiebre. Y está bien resequita de su piel, a ver si ahorita le echo crema. No le quise echar porque ayer le salieron como unas ronchitas. Entonces, pero si ahorita le quiero echar, ya se le quitaron. Al parecer eran de calor las ronchitas. Así como puntitos rojos. Pero como se le quitaron, no me preocupa. Pero si ahorita le voy a echar más crema porque nada más no le quise echar para ver si era la crema la que lo estaba provocando. Pero vi que no. Pero sí, pequeñita hermosa. No se siente muy bien la chiquita. Esta es la peor parte de ser mamá. Yo ando aquí de este lado, un poco demacrada. Preocupada por mi pequeñita porque... Bueno, no tiene así fiebre tan fuerte. Pero sí tenía creo que 100 y algo. Entonces le quité la ropa y se le comenzó a bajar. Ahora tiene creo que 98, 99, que ya no, eso ya no es fiebre. Entonces sí, pero sí la veo así como que un poquito que se siente mal. No quiero llevar al hospital todavía porque yo sé que no le van a dar nada. Aquí no les dan nada de antibiótico ni nada de eso porque está muy chiquita. Entonces nada más, lo bueno que está comiendo bien, está haciendo de pipí bien y del 2 bien. Entonces si veo que en un rato sigue con la temperatura, no se le baja, yo creo que sí la voy a llevar al hospital. Pero pues sí, amigos, esto es
la peor parte de ser papás, más que cuando están tan chiquititos, así como que no te pueden decir qué tienen y así, es la parte más difícil. Pero bueno, es parte de todo esto y pues no queda de otra. Por cierto, una de ustedes me dio de opción, como les dije, que no he ido a comprar esas rueditas para que absorben la leche cuando se te sale el exceso de leche. Me dio de opción ponerme una toalla sanitaria, pero lo que hice fue ponerme un pañal de Liam. Como son más grandes, me abarca bien de un pecho a otro, pues tampoco tengo unos pechos tan grandes. Pero pues sí, es lo que traigo, por eso se ve medio raro ahí. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, chiquita hermosa? ¿Qué, mi amor? Y ella nada más quiere estar así con mami. Así que aquí está su mami para ella. Eso la hace sentir un poquito mejor y sí se calma más cuando está conmigo. La traté de dejar en su cunita, la pequeñita esa. Estaba yo allá en la sala y la dejé ahí. Estuvo un ratito y se despertó. Como que me busca mi calor, yo creo. Entonces la voy a tener aquí. Si eso la hace sentir mejor, la voy a tener aquí. Todos. Ahorita no tengo nada que hacer. No puedo limpiar. No puedo cocinar. Nada más que perder el tiempo. Y pues prefiero aquí tenerla en mis brazos. Liam está allá afuera en la sala con su papá. Y viene a verla cada rato. ¿Ya se siente mejor la nena? Estoy esperando a que se despierte para echarle cremita. Miren, ella tiene su piel muy reseca. Le voy a echar cremita. Miren, su carita. Pero estoy esperando a que se despierte, si no se va. No quiero despertarla yo. Miren, toda greñudita de aquí. Aquí quiere estar nada más. La tengo en una almohada. Aquí nada más quiere estar la pequeñita. Lo bueno, buena señal es que está haciendo pipí. Y está tomando muy bien leche. Entonces, no me alarmo tanto. Pero si nada más quiere estar aquí dormidita. Hace rato se quejaba, ahorita ya no tanto. Entonces también es buena señal. Preciosa. Yo no sé por qué ella tiene su piel tan resequita. Lía no la tenía así. Como que tiene muchos cueritos, miren. Como que se le están pelando mucho su piel. Nada más estoy esperando que se le caiga el cordón umbilical para ya bañarla bien. Pero todo momento le voy a echar crema ahorita que se despierte. Porque si no, mira, hasta tiene estos cueritos aquí en el cabello. Porque si no, no quiero despertarla ahorita, pobrecita. Así sirve que sus defensas, dicen que cada que se enferman, sus defensas se vuelven más fuertes. Esperemos que sí. Por cierto, ayer me llegó mi faja. La anduve trayendo ayer todo el día. Ahorita no me la he puesto porque la verdad, no quiero andar, como que quiero andar cómoda y cuidando a la nena, porque por más sí me aprieta bastante, entonces ando un poquito incómoda porque aún no estoy acostumbrada a ella. Pero ya, si mañana la nena se siente mejor me la pongo. Ahorita andamos andando con mi calzón faja. Tengo esa y la otra azul, pero me gustó más la faja negra. A ver si al rato o mañana se las muestro. Pequeñita. Durmiendo ahí. Bien rojita que está. Y yo toda hinchada de que no he dormido bien. Bueno, por ella más que nada. Pero pues aquí tiene a su mami para cuidarla. Ignoren mi blusa, amigos, qué pena. Pero está un poco manchada de leche. A ver si yo ahorita me la cambio. Hoy me he cambiado de blusa desde que me dormí una. Me dormí con una. Me levanté y me puse otra. Luego me puse esta, o sea, me pongo doble. Luego me pongo esta porque como me la alzo para amamantar, esta me la puedo jalar así. Pero las demás, me las tengo que alzar. Y pues luego como que me da frío en la espalda. Entonces sí, ya me he cambiado como unas 3 o 4 veces. Ya estoy utilizando playeras de Sergio también para no acabarme las mías. ¿Ya se siente un poquito mejor la princesa? Ya le eché crema, pero aún así tiene unos pedacitos ahí de piel. Pero no se la quiero arrancar porque no me vaya a empeorar. Ya le eché en los brazos. Aquí está esta princesa, miren. Ay, ya se va a despertar. Está despertando la mujer. Ya le eché cremita, pero bueno, crema.
Pero de todos modos su piel se le sigue viendo así. Hasta que no se le caiga esa piel, se le va a dejar de ver así. Yo no sé por qué, pero a Liam no se le hizo así. Nada más a ella. Miren las calcetas. Aún le quedan grandes.